Valeria, te escuchamos. Gracias, Rebeca. Estamos ubicados ahora en el colegio Alejandro Carbó, aquí enfrente de la Plaza Colón, donde dos mujeres, una de ellas docente de la primaria y la otra regente, ustedes saben que han denunciado penalmente por violencia de género al director que está a cargo. En realidad es el vicedirector, pero al haber renunciado a la directora, quedó a cargo de la institución. Les vamos a preguntar por qué y qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás? Muy buen día. En tu caso, bueno, te animaste a hacer esta denuncia que es muy importante. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el maltrato que recibieron? ¿Cómo es? Contame. Buenos días a todos. Mi nombre es Marcela Petrello. Como dijo acá la periodista, soy una docente de nivel primario. Puntualmente, el día lunes 17, fui convocada al despacho del señor vicedirector, que está a cargo de la dirección, y el gran error que había tenido, según él, cuando ya me estaba esperando, era el no haber imprimido unas libretas por error de sistema. En ese momento yo lo tomé como que iba a recibir un llamado de atención por parte de él, pero desde el momento en que ingresé al lugar donde él estaba, ya estaba totalmente transformado. Cuando yo simplemente quise responderle, no me dejó hablar. Se maneja con golpes de muebles, muy cerca donde yo estaba, golpeaba la mesa, gritaba, me echaba del lugar donde yo estaba. ¿Te violentaba psicológicamente y te amedrentaba? Totalmente, una situación de violencia terrible. Repito nuevamente, por el simple hecho de no haber podido imprimir unas libretas y habérselas entregado a los padres. ¿Esta es la primera vez que ocurre en tu caso, por ejemplo, o es habitual que él se maneje de esa forma? Él hace muy poquito que está en el cargo. Sí ha ocurrido en otros momentos, en reuniones de personal, en lo que he escuchado a mis compañeras, que se maneja de la misma manera. Y bueno, ya tenía una denuncia realizada por otra compañera mía que está aquí presente, que sufre una situación muy similar, muy parecida. Y como él intentó en ese momento hasta echarme del lugar donde yo estaba, porque él es el que manda. O sea, la autoridad de él lo habilita para tener poder y que nosotros estamos sometidos a hacer lo que la autoridad está diciendo en el momento. Claro. En tu caso, ¿qué es lo que sucedió? Hola, buen día. Yo soy Patricia. La verdad que no me sorprende este hecho que le pasó a la maestra, porque yo en tres oportunidades fue así maltratada, a los gritos, con también con un tenor muy fuerte, con palabras que realmente no podía comprender. Pero creo que lo que me animó a mí a hacer la denuncia en violencia de género y tomar conciencia que es un delito y que es punible, fue el día 4 de diciembre, que yo vengo a la escuela estando de licencia por estudio. Entonces él se presenta en el lugar donde yo estaba mirando los libretones, porque yo había intentado comunicarme con él y no me atendía el teléfono. Entonces directamente me hizo un acta, se presentó intimidándome, parándose, mirándome fea al frente del escritorio, me acompañó hasta la puerta, lo llevaba así pegado en las espaldas, me abrió la puerta y me pegó un portazo y me gritó. En presencia de muchas madres, porque acá hay muchas madres del turno y había docentes también. Entonces la verdad que creo que como mujer y más que todo como educadoras, no podemos permitir que estas cosas pasen en ningún ámbito. Estamos hablando de Ricardo Pela, ¿verdad? Sí, el vicedirector a cargo, como vos dijiste recién. ¿Ustedes tuvieron miedo en algún momento de que esa violencia verbal y también, bueno, psicológica se transformara en violencia física? Yo tuve algo de eso muy próximo. Después ustedes si quieren averiguarlo en la fiscalía, yo he redactado también tipo de violencia física y verbal. ¿A Durela ha llegado a golpearte? No me golpeó específicamente, pero lo tuve muy cerca mío, echándome del lugar donde yo estaba. ¿Te empujó? Sí, sí, se me paró de frente, lo tenía con la cara pegada acá, que yo creo que lo que más lo ponía mal era el hecho de que no sé de dónde, pero saqué fuerzas. Y yo no grité, no me puse mal, pero tuve la fuerza para quedarme parada. Cuando no te sometiste a lo que él pretendía. ¿Qué es lo que esperan, no, en ese momento? Y eso es lo que genera más impotencia por parte del violento. ¿Han tenido algún apoyo por parte del gremio? Usted voto es del gremio, ¿verdad? Pero de la parte de la oposición. Así es, yo soy delegado departamental
de la UPC por la lista pluricolor, que es la lista de oposición. Sí, nosotros, yo vine cuando me enteré inmediatamente a darle el apoyo, porque consideramos que es violencia de género esto, y es un delito. Y no puede ser que en una institución educativa todavía se crean que son cuarteles o que se puede proceder como si fueran patrones de estancia. Acá no existe más, tiene que tener vida democrática la escuela, incluso de la relación de los inspectores y los directores con relación a todo el personal de educación, o sea, los docentes, ¿no? Claro, lo último que les pregunto, ¿ustedes hicieron la denuncia a nivel inspección, a nivel ministerio, tuvieron alguna respuesta? Sí, ayer estuvimos en reuniones con la inspectora y uno de los jefes a cargo en lugar de Lucero, me dijiste. Cecchini nos atendió. En realidad yo hice la denuncia el 7 de diciembre en los fueros de violencia de género y el 13 de diciembre en Casa de Gobierno a la Secretaría de Educación. Y ayer a las más o menos 15:40 nos citaron para ver qué es lo que teníamos que decir, pero no tenemos todavía ninguna respuesta de nada, pero las denuncias penales ya están hechas. Muchísimas gracias a ambos. Sí, perdón, sí. El sindicato está representado en mi persona, que soy la delegada de la escuela, y estamos acá apoyando a la compañera porque no queremos que se naturalicen como se ha naturalizado con otros directivos que hubo en la escuela. Y bueno, ahora es como que ya queremos que este nuevo director no tenga las mismas costumbres de maltrato, sobre todo porque es hombre y usa un tono de voz para dirigirse a nosotras que no es el adecuado. Muchísimas gracias. Bueno, entonces la palabra de las personas víctimas que han denunciado a este director mientras siguen el cargo, y la gente también de la UPC brindándole el apoyo. Adelante ustedes. Me parece, Valeria, que sería interesante que pudieras ingresar y tratar el contacto con el denunciado. Que tratemos de hacer la nota con este señor. A ver qué tiene él para decir, qué circunstancias, porque de lo contrario quedamos un poquito cluecos con esta nota, ¿verdad?